this morning's panel but i do, I do want to thank uh, marissa and camilo and, and josh uh, for getting us off to just a wonderful start um, one of the things i realized as we got toward the end of that panel is that we really should try to in each of our panels from now on uh, to, talk, to ask what difference does the border make in the field you're in, I was struck with how little difference it made in what most of was being said uh, in the in the first panel. Um, although maybe there's things that just weren't said. <laughs> we'll see. Um, so I just wanted to raise that. The second thing I want to say is something I said yesterday. Um, I want to thank uh, the many people who gave me us guidance, but especially me because Andres and one well, knew what they were talking about. I was learning as we went. Um, the generosity I was met with everywhere I went uh, from people who had no reason to be generous to me uh, was, was a one, it's actually one of the great features of Mexico, I have to say. Um, it, was, it, it, was, it was thrilling and it's made my life so much richer. Um, one of those conversations uh, was with. Jose Luis Pacho Paredes. Uh, I had I had not heard of the Museo El Chopo uh, before. Um, it was uh, Mr. Canclini who said that you can't do this conference uh, without meeting Pacho Paredes and, and seeing the work of this amazing institution. Actually, Mr. Canclini wanted to be here as part of the event. Um, this, the whole idea for this session actually came from him. Um, he had already pre had a prepared presentation, and then the dates turned out, to, we had to change the original date, and he was committed to giving a lecture in Chile and couldn't, couldn't undo it at that point. So um, with that, I want to invite up uh, Jose Luis Pacho Paredes and Beto Arcos and Cesar Castro. And we'll do the panel on youth and popular culture. Take it away. Oops. Muchas gracias, Steven, por esta presentación y por la invitación. Gracias también desde luego a Patricia y a, y a Olga. por todas las atenciones en la preparación de este viaje. Y bueno, desde luego a César Yabeto por haber aceptado participar en este panel, donde hablaremos eh, también dentro de la línea de la música, que ya se estuvo hablando en el panel anterior, más yéndonos hacia, lo, como lo pusieron en el programa, la música popular, es decir, no tanto eh, popular tradicional, podríamos decir, de, de origen mexicano con esta intención también de hablar de eh, en este contexto de méxico en los ángeles quizás podríamos eh, eh, una de las intenciones sería pensar que también se puede decir que hay muchos méxicos y por lo tanto muchos méxicos en los ángeles no solo uno hay muchas músicas hay muchos idiomas incluso que hablamos en méxico eh, que se hablan en méxico más de 60 idiomas indígenas con sus respectivas sonoridades en sí mismas y desde luego también con sus respectivas eh, músicas. Una música tradicional, se le puede llamar, pero que también eh, es, eh, como todos nosotros, eh, eh, una música que se experimenta en el tiempo contemporáneo y que sigue recibiendo influencias, pero son músicas que están completamente vivas, no es una música estática de museo, digámoslo. Este, y, y, y eso es, también tiene su presencia en, en este lado de, de la frontera, en esta ciudad. Quizá no a través de las industrias musicales o las grandes industrias del entretenimiento, pero sí a través de las migraciones y entendiendo a las migraciones no como un dejar a México atrás, sino con una experiencia transgeográfica o transfronteriza que sigue teniendo comunicación de ida y vuelta en ambos lados de, de la frontera. Eh, entiendo también que, que justamente es lo que Steven me pidió de lo, de, de que para hablar eh, con este panel eh, y hablar de esos intercambios menos visibles que se están teniendo lugar muy al margen, como ya dije, de incluso de las partes superestelares eh, y de los premios de Grammys, y que tienen un valor sí también económico y sí también eh, simbólico de intercambio cultural y aquí vamos a hablar de eh, el caso de la escena por decirlo de una manera o de la música jarocha arraigada ya en esta ciudad con mucha vitalidad que en constante comunicación con México eh, y que se ha creado comunidad ¿no? han creado comunidades y también las bandas de música eh, que viene de Oaxaca que comprende este Estado de México a distintas etnias, por lo tanto, distintas lenguas, y que también siguen manteniendo comunidades de este lado, pero con vínculos del otro lado, de lo cual Beto nos va a platicar. Eh, quiero también señalar algunos antecedentes históricos. Nos podemos ir mucho, muy atrás, pero yo voy a ir no tan atrás, a principios de los 80, eh, con una anécdota de Willy Gerrón. Que era tecladista de, del grupo hispano Los Ilegas, un grupo de punk que se llama Los Ilegas, así en, en bilingüe era el nombre, y que además también en, este, en principios de los 90 estaba él queriendo hacer un documental sobre un, un, un bar que se llamaba The Vex, donde tocaron grupos, se presentaban grupos como Los Plogs, The Plogs de Tito Riva, los mismos Illegals o de brats Él quería hacer este documental de la música que ellos llamaban Chicana, que en muchos casos cantaban en español, sin embargo, como él me cuenta, este, en ese entonces, principios de los 80, todavía era mal visto eh, a los grupos de rock que cantaran en español. Eh, en, mediante este documental él quería reconstruir esta historia porque a nivel de microhistorias, porque él decía la historia siempre la historia es siempre las pequeñas historias, la suma de las pequeñas historias. La buena historia es homegrown, como la marihuana, me dijo él. En fin, eh, curiosamente, diez años después empieza a haber un intercambio del cual me, me tocó ser parte como miembro del grupo de rock mexicano, Maldita Vecindad, como ya dijeron en el panel anterior. Y curiosamente, eh, a principios de los 90 junto con grupos como Caifanes o el Tree, Three Souls in My Mind, que después cambia su nombre al Tree, empezaron a tocar mucho en Los Ángeles y de manera muy rápida, quizá mucho más rápida de lo que fue la propia historia del rock mexicano en México, generó circuitos o incluso eh, una pequeña industria musical basada en justamente esta música que fue, según testimonios de muchos, Enriquecedora para los habitantes de este lado de la frontera que querían tocar rock y no se atrevían a hacerlo en inglés, migrantes de primera o segunda generación. Entonces, esto yo lo traigo a colación porque fue, eh, digamos, este diálogo o esta relación de ida y vuelta que constantemente estamos teniendo entre México y Estados Unidos, cómo nos va enriqueciendo de un lado y del otro. No sobra decir que el propio rock mexicano es producto de este mismo diálogo, ¿no? Y sin embargo, ese rock mexicano vuelve en los 90 aquí y, una vez dicho el testimonio de Willy Herron, 10 eh, años después, permite o genera una, pues, una escena donde era ya un orgullo cantar rock en este idioma. Sirva esto para eh, hacer una pequeña introducción histórica a lo que vamos a hablar hoy en día. Nuevamente con ejemplos equivalentes a partir de otros géneros musicales y de otras comunidades. Beto Arcos, me gustaría que antes que nada nos dieras una muy breve, en tres renglones, semblanza de tu inmensa trayectoria y tu razón de estar en, este, en esta ciudad. Bueno, soy de Jalapa, Veracruz. Eh, hice mi carrera de periodismo en la Universidad de Colorado. Me gradué en el 93, me mudé a Los Ángeles en el 95, llevo 25 años aproximadamente trabajando como reportero, como productor, como periodista de radio eh, en radio, radio Pública y en los últimos 10 años soy colaborador de National Public Radio, de la Red Nacional de Radio de Estados Unidos. Yo trabajo en inglés, no trabajo en español. Eh, todos los reportajes que hago son en inglés, son para el público anglo. Y en el último año he estado colaborando con una radio local de aquí, que es KPCC, una radio pública que transmite la programación de National Public Radio. Eso es un poco lo que soy yo. Y ya para entrar directamente en el contenido, voy a hablar de el otro México de un México que no aparece en los encabezados de los medios masivos, de un México que no es el DF, con mucho respeto para los chilangos, de un México que es profundo, de un México que es desconocido hasta en el mismo México, un México que hemos creado los que estamos aquí, los que al cruzar la frontera traemos en nuestra maleta, además de calcetines, y camisas y pantalones, traemos cultura, traemos música, traemos cocina, traemos algo que enriquece a este país, traemos nuestros sueños, traemos México a Estados Unidos y específicamente la, la hemos traído a México, a Los Ángeles, aunque. Muchos de nosotros siempre hemos pensado que ya es México. <laughs> y ya fue México. ¿Podría yo hablarles de la efervescencia musical juvenil de East LA, que es muy variada y muy rica, y hay muchos grupos que tienen una influencia muy fuerte de música mexicana? ¿Podría yo hablarle de los variados y eclécticos mariachis femeninos que hay en Los Ángeles, que son varios, que son muchos? Eh, o de los clubs de música regional del sur de Los Ángeles. Con nombres campiranos como el Parral, el Potrero, donde campesinos urbanos migrantes de México van a bailar y a escuchar banda sinaloense, duranguense, música norteña. O puedo hablarles también de la historia de la música mexicana en el Hollywood Bowl a través de la Filarmónica de Los Ángeles. Muchos de ustedes no lo saben, pero yo sí lo sé porque hice una curaduría en el Museo de del Hollywood Bowl hace unos años, donde descubrí en los archivos que en 1927 la Filarmónica de Los Ángeles presentó una ópera producida por el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Sí, señores, sí, señoras. Y que en 1939 invitó a Carlos Chávez a dirigir la Filarmónica de Los Ángeles al Hollywood Bowl. Hay una foto maravillosa donde está él sentado con Dolores del Río en el Hollywood Bowl. O de un programa, un concierto que fue el maestro de ceremonias, Ricardo Montalbán, donde la gran Lola Beltrán se presentó ante el público hispano de Los Ángeles en el Hollywood Bowl. Y uno de los invitados fue nada menos que Nat King Cole, quien... Eh, presentó a nada menos que a Lucho Gatica, que era el gran cantante de esa época. ¿Les podría hablar también de eso? O de los session musicians como Abraham Laboriel, hermano de Johnny Laboriel, que muchos de ustedes lo han de conocer, espero, uno de los, las grandes voces del rock and roll mexicano de los años 60, que es el bajista más grabado en la historia de la música de Estados Unidos en los estudios de grabación de Los Ángeles, más de 3000 grabaciones, nomás para decirles. Abraham Laboriel, cuyo hijo es el baterista de Paul McCartney. O bien de la influencia del son jarocho, pero no me compete a mí porque tenemos aquí a César Castro que nos va a hablar mucho del son jarocho en Los Ángeles. A mí me corresponde hoy hablar de la tradición musical de las bandas filarmónicas oaxaqueñas en Los Ángeles y quiero mostrarles la first slide, la primera. Now I'm gonna switch. To English. I want to show you the, the first slide of a music school that's located on Pico Boulevard, just east of La Brea. And it's a music school that is in a garage. The director to the left. And I'm a storyteller, so I'm going to tell you his story and then, and then the story of the school. The director on the left is Esteban Zúñiga, who was born in the US, but at the age of eight or 12, he decided to move back with his family to Oaxaca, to a place called uh, San Francisco Cajonos in the, in the Sierra. And at the age of 12, he started learning clarinet in a escoleta. How many people here know what a escoleta is? ¿Alguien sabe lo que es una escoleta? Escoleta is none other than a music school set in the villages all over the country, but mainly there's a, a rich cultural tradition of escoletas in Oaxaca. These are music schools that are not necessarily sponsored by the government, thank you very much. Um, these are organized by communities themselves. They have their own escoletas. This is a escoleta in Los Angeles. Um, and it's a growing Escoleta because right now he has about 15 to 20 students. That night that I went to visit them uh, a couple of weeks ago, he had 15 students, a couple of parents in the back, the ages ranging from age eight to 15 or 16. Um, Esteban Zúñiga went back to Oaxaca and learned how to play clarinet and Escoleta in Oaxaca. Then he came back to Los Angeles. I met him through a band based in Oaxaca, in the Mixteca region of Oaxaca, a band called Pasatono Orquesta. And Esteban, um, it turns out, is Oaxacalifornio, <laughs> meaning he's from Oaxaca, but he lives in California. He's completely bilingual, I should say, trilingual, a polyglot. He, sp he speaks Zapoteca, and he speaks Spanish, and he speaks English. He is a landscaping, Artist, otherwise known as a gardener. And this is what he does at night in his spare time. He told me the story that about two years ago, he was rehearsing in the garage, but it wasn't soundproof, so the neighbors kept calling the police. He was fined over $1,000. He had to go to court. The, the judge dismissed the charges, told them, Get your act together, stop bothering the neighbors don't make any more noise and he saved that money from his landscaping job and he soundproofed the garage <laughs> so that is the garage completely soundproof the neighbors no longer call the police and he's teaching these kids how to play banda oaxaquena. next slide there he is on the on the far left and as you can see there's a trumpet section there's a saxophone section uh, next slide. Next slide. Well, oh, that's kind of cut out, but I wanted to show you the little kid that's on the right. On, uh, on the right, his name is Saul Martinez. He's eight years old. I, I tried to interview him, but he wouldn't say much. But he could play <laughs> saxophone. He could play the most beautiful melody I've ever heard in my life. Charlie Parker, move over. Next slide. This is effectively the most important Banda Filarmónica school in Los Angeles. There are between 10 to 15, some people say more, Bandas Filarmónicas in Los Angeles, all in the Oaxacan community. And you can see them play at churches, at baptisms, at private parties, at all kinds of events, and of course, does anybody know what a gelagetsa is? Yes. so they play at gelagetsa festivals all the time. in fact, the big gelagetsa festival, festival here in los angeles usually has three to four possibly more brass bands that play uh, at these uh, festivals of dance and music and food. it's fantastic. so this is the, the storefront school of maceo's music academy. the next story, the next slide, please. The next story is Maqueos, Maestro Maqueos, Estanislao Maqueos, who is from San Andres Olaga, also in the Zapoteca region of Oaxaca. He came here exactly 17 years ago in 2000. Um, he left his he was the director of the municipal band in his hometown. He was happy. He was he had a job. For three years, he told me. He didn't earn one cent because he had to kind of earn the respect. I don't know if you know about the Oaxacan communities, but you have to earn the respect of your community before you can make any money. <laughs> that is the nature of the music culture in Oaxaca. He, for three years, he did not get any money. He lived at home with his parents, and then he got married, and his wife said, We can't make it here. We got kids, we gotta move. So she left for Los Angeles. And he was essentially had, you know forced to make a decision. what's he going to do? He's going to move to Los Angeles. He said the last day that I was that he was in oaxaca he he was in pain. he was crying. He left, he moved to Los Angeles, he worked in the cleaners, in una tintorería to try to you know make a living, and then eventually started the word started getting out that there was a teacher from san andres olaga that was the director of the municipal band in his hometown and that he was uh, offering lessons next slide oh, there you see a little side of, of the uh, tenor of, of the saxophone section of the band next one okay that's it so so cue up the the first video please um, and i'll tell you when to go um, so eventually, he created his own music academy. It's called Mateo's Music Academy. And I hooked up with him because I was doing a radio program here in Los Angeles on a public station. And some guy from Oaxaca, from San Andres, called me once and he says, Hey, you know, there's, there's brass bands, you know, and, and, and you know, I want to give you a CD. They're already recording. And sure enough, I, I hooked up with him um, and he introduced me to Maestro Mateos. Within a year or two, I, I turned into uh, a sort of assistant manager and then manager of a singer that some of you may or may not know, Lila Downs. Um, and she asked me to put together a concert for her, for the Oaxacan community, and she wanted a little bit of that flavor of Oaxaca. And she says, Are there any brass bands? I says, Yes, there's brass bands. So I, um, I hired this band to play with Lila at this, uh, the release. Uh, at uh, The CD album release of her, her last uh, that record back then, and this band uh, by Maestro Maqueos uh, played with Lila three or four songs. Um, so he continued to establish his name, and uh, he told me last week that since he moved here 17 years ago, he's taught over 500 children. From Oaxaca, uh, of parents from Oaxaca. This music, the culture of the brass bands from Oaxaca, over 500. He, his, his school is considered the hotbed, el semillero de bandas filarmónicas oaxaqueñas en Los Angeles. That's what uh, Mateo's Music Academy is, and, um, and he, he directs about three or four bands. He has his own, and he has two or three different levels of of. Uh, uh, that, that he teaches, all the instruments. And uh, just about a year ago, he moved into the new space, which he told me the whole story of how he ended up where he is now. He's paying a month $5,000 in this space. And I want to show you a video. See which video plays first. Go ahead and play. This is the Esteban Zuniga Escoleta, the little school in a garage. You should know that these kids when they're practicing there, they're speaking to each other in English. Their world, for the most part, is in English. Most of them are bilingual. Maestro Maqueos told me, you know, the interesting thing about this whole culture that we've created here is that we're imposing our culture onto our kids. They're American. They, they have American values just like anybody else. They watch YouTube and they play, you know, video games just like everybody else. But interestingly, he says, after so much persistence and perhaps pushing this onto the kids, eventually the kids begin to appreciate the music and they own it and they make it their own. And that's the beauty of what Maestro Maqueo's and the parents that support these schools because it ain't free, let me tell you. They're not getting a grant from the city cultural affairs. No disrespect here to anybody from the city, but they don't get any support from the Mexican government either, okay? They're doing it on their own. Each parent pays anywhere between $40 a week to 100, depending on how many kids they have, because, you know, and, but, but if parents cannot afford it, they're not denied. They're allowed to, to be part of the, of the schools. And, uh, and one of the parents told me, We like doing this because it, it keeps our kids involved. It keeps them off the streets. So they're not doing bad stuff. And most importantly, as Esteban Súñiga of the Escoleta told me, Well, they're not doing what a lot of the kids are doing. Which is this, 24 7. <laughs> Too much of that can mess you up a bit. Um, let's watch the next uh, video, which is the. That one. This is my Chaos Music Academy. It's on Pico Boulevard and Normandy. It's a 20 to 30 piece band. They were rehearsing for a Guelaguetza when I was there for this interview, and look at this. They performed last week in San Jose at a big Oaxacan festival up there. Oaxaqueños have created Oaxaca in Los Angeles with or without the wall. What is the wall to this? They've been doing this for decades. The first band was founded here in 1974. And as I said before, there's now between 10 to 15 Oaxacan brass bands in Los Angeles. And it's growing and growing and growing. Thank you. Muchas gracias. Y esta vendría a ser una pequeñita muestra de esa gran diversidad de mosaico, de mosaicos de estos distintos México que, que también están aquí en Los Ángeles, no tan visibles. ¿no? Como ya dije, puedo mencionar también bandas de hip hop. Que de migrantes que regresan a Michoacán, por decir algo, a, a cantar hip hop en Purepecha y después regresan a Los Ángeles, o incluso el fenómeno de los sonideros, que es, digamos, el sound system de, basado mucho en la cumbia, de la cual ya habló Camilo Lara en la sesión anterior, este, que incluso llegan a organizar bailes masivos de este lado de la frontera, eh, y otra de las comunidades o escenas eh, que han arraigado en México, de la cual nos va a hablar. César, eh, que también dialoga mucho con el renacimiento del Son Jarocho que tuvo lugar a lo largo de, de los años 80, gracias al, tra al trabajo de Mono Blanco y Gilberto Gutiérrez, pero que a su vez ha arraigado de este lado y ha interesado también a, a distinta gente, no solo mexicano, no solo veracruzano, sino también, por ejemplo, recuerdo una vez que me habló Ramón Gutiérrez, que es eh, el, el líder del grupo de Son Jarocho, Son de Madera. Me dice, Pacho, ¿qué onda? Estoy aquí con un amigo tuyo, que es tu amigo, un gringo que se llama Isaac. ¿Cómo te llamas? Isaac La Rocha, el cantante de Rage Against the Machine. Estaba queriendo aprender a tocar la jarana. Entonces, digamos, parte de lo que también me interesa aquí es enfatizar, son dos cosas. Uno es este intercambio de flujos, de valores simbólicos. No siempre visibles y no siempre cuantificables por los estudios de las industrias culturales. ¿no? Y lo segundo es que también estos peque pequeños eh, 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 proyectos generan pequeñas economías que también son muy importantes y hay que tomar en cuenta en las reflexiones en torno a la, a la economía cultural y las economías creativas, y que eventualmente acaban generando también circuitos de industria, como fue el caso del rock en español mexicano. César. Muchas gracias, puedes contarnos un poco de dónde vienes. Un viejo amigo, justamente de los 80 y 90 del Son Jarocho, eh, que fue alumno de justamente de Gilberto Gutiérrez de Mono Blanco. Así es. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, principalmente doy conciertos, entonces preguntarles cómo están es como, a ver, sentir el público. Mucho español, les hace falta traducción. Eh, pues, híjole, ¿por dónde empezar? Porque el foro tiene un título y después el tema me, me llega por otro lado. Pero siendo un joven en 1994 y 95, en medio de la gran crisis económica en México, tenía que decidir qué hacer. Si me iba a estudiar para ser un licenciado, si me iba a estudiar para ser. Un arquitecto, qué sé yo, cualquier otra cosa que no fuera la música, lo que ya era mi pasión, porque el músico se muere de hambre, el músico está rodeado de vicios, hay que ser alguien en la vida, y les puedo enumerar más, ¿no? vivimos de amor al arte, nos alimentamos del aplauso, entonces todo eso jugaba en contra y, y por otro lado los comentarios por todos lados del taxista que es ingeniero, que es abogado, el taxista, que es doctor. Entonces, era, era muy difícil tomar una decisión y es ahí en donde la creatividad empezó a jugar un papel muy importante en mi vida. He tenido que, que ser muy creativo para, para llevar esta vida que tengo. Y ahorita les voy a decir cómo que acabé aquí, en Los Ángeles, porque esto fue allá en Veracruz. Así que… Tomo el camino de la música porque es lo que me hace feliz, sin saber el concepto de los emprendedores, de que no veas dónde está el dinero que genera más ganancias, sino en lo que te apasiona, porque si no, no vas a generar un trabajo, sino tu propia cárcel y tu infelicidad. Sin saber eso, por pura intuición, decidí ser músico, dije vámonos, si me muero de hambre voy a ser feliz. Entonces, formo parte del grupo Monoblanco, un grupo ya establecido desde desde el principio de los ochentas, quienes justo cargan con, con el título de, del resurgimiento del son jarocho, de la cultura del son jarocho en Veracruz. Pero habrá quien se pregunte, ¿cuál resurgimiento? Si el son jarocho siempre lo he visto, siempre en domingo se veía. Yuri, no hay mejor cosa que pueda presentar que cantar la bruja. Entonces, ahí ha estado el son jarocho y, y lo que se perdió fue la tradición del fandango y justo se perdió por la comercialización de la cultura. Y entonces empiezan a, a girar en la cabeza de uno todos estos conceptos de, de satanización hacia la comercialización. De hecho, así nos referimos por mucho tiempo a, hacia los jarochos que tuvieron, le digo yo, la primera fase en sus manos de la comercialización de la cultura. Les, digo, les decíamos los músicos comerciales. Pero después me di cuenta que con Mono Blanco viajando por el mundo, haciendo conciertos, cobrando... Pues nosotros también formábamos parte de un comercio. Dice, espérate, es expertos, que nosotros también somos comerciales. Pero, ¿qué descubro intuitivamente otra vez? Y con los comentarios de mi maestro Gilberto, que, que más que maestro es como un. Era, era este, yo era su aprendiz, ¿no? Porque era 20 años mayor que yo y pues, te enseñaba conceptos de vida. Y decía él, no, es que hay que devolver a la comunidad lo que uno toma. Yo, pues sí. Pues sí, nomás eso vamos a hacer, como no? no, suena bien, pero no sabía su efecto. Y es lo que el día de hoy, quizá las compañías ahora trabajan mucho, quieren ser ecológicamente amigables, quieren ser socialmente responsables. y uy, no, ya, ahora venden el mismo veneno, pero con ese toque. Y, y nosotros, pues eso es lo que empezamos a hacer desde, bueno, Mono Blanco desde los 80, ya conmigo en los 90. Y. y y ya cuando estoy en medio de, de todo el mecanismo de mono blanco que Gilberto me dice pues yo me inventé una forma de vida porque yo trabajé en la ciudad de México haciendo distintos trabajos hasta de albañil vendiendo telas y cosas que ni se pueden imaginar y con la música me he podido mantener y haciendo instrumentos es una forma de ellas dando clases era la otra y entonces eso mismo le aprendí eso mismo empecé a hacer con ellos y y sí, se puede tener una, una vida digna con, con ese trabajo, sobre todo los conciertos son los que mejor pagan. Y, y después hubo llegó el momento de, de independizarse de, de, esa, de, esa, de esa agrupación. ¿Por qué? Porque yo estaba creciendo, ¿no? les decía que yo era un jovencito, ya para entonces ya era un veinteañero. Entonces ya uno quiere más y traes tus ideas y me di cuenta que el grupo era muy tradicionalista. Me acuerdo que una de las discusiones, que a ver si Gilberto ve la grabación después, era el sombrero. Yo quería usar un sombrero del puerto de Veracruz y él quería que yo usara el sombrero de cuatro pedradas del campesino. Y yo le dije, pero es que yo soy de Veracruz y, y, y pues no, bueno, entramos en un argumento y, y no nos llevó a nada más que a, a que yo tenía que usar el sombrero de mono blanco porque ese era el que, el que daba la imagen del grupo y, y yo me quedé inquieto con eso. Y así mismo empezaron las inquietudes musicales. Bueno, llega el punto donde me separo porque desencajaba un tanto con, con los principios ya del grupo, con todas mis inquietudes, y, y me quedo en neutral, me quedo en la ciudad de Veracruz, esperando a ver para dónde jalaba el viento, <laughs> preparado todo, ¿verdad? Ahorré para eso. Y, y sin desesperación me llegan dos invitaciones, una para, para hacer un proyecto musical en París. Francia y otro para venir a Los Ángeles, California. Los dos sonaban muy atractivos, pero el que se realizó primero fue el de Los Ángeles. Había una emergencia. Un grupo de chicanos y chicanas con una beca viajaron a Veracruz y la conclusión de este proyecto era una representación escénica en el Fort Amphitheater, aquí en Hollywood, sobre lo que es la historia del son jarocho dentro de la cultura chicana. Y pues iban bien cuando hicieron lo del ballet folclórico y tenían que tocar las canciones que se bailan habitualmente con el ballet folclórico. Luego pasan a la parte del fandango y es ahí en donde con la tradición resulta que en esas semanas de viaje no, no les alcanzó para aprender la tradición. Y después la parte en donde los chicanos fusionan su música con, con el son y generan lo que es el rock chicano. Con la influencia, una de las influencias del son Jarocho. Así que en ese, en ese momento de crisis, hablando de crisis, ya ven cómo las crisis traen oportunidades, entonces me llaman y vengo a asistir. Para enseñarles, para acabarles de enseñarles, y ahora pues mira, esta música va así, se baila así, se canta así. Dicho sea de paso, aprendí a tocar varios instrumentos, a cantar, a hacer los versos, a hacer los instrumentos. Entonces, pues era bastante versátil para, para este proyecto y, y prácticamente sacamos el, el proyecto justo a tiempo, ¿no? ¡Pum! Lo hicimos. Y esa experiencia fue muy grata. Es, fue mi primer encuentro cercano ya con el grupo Quetzal y me invita para tocar con ellos. Dice, ay, grabamos un disco y le metemos son, porque ya traían la pasión. Voy a parar tantito ahí, en ese momento, para decirles que el son jarocho dentro de los chicanos ya había llegado a sus oídos a través de unos discos en los años noventas. Ya conocían lo de los 50, 60 y todo eso, pero este del fandango, que era diferente, precisamente con un disco de Ramón Gutiérrez y de Mono Blanco, estaban... Estaban descubriendo ese nuevo sonido. y Dice: Espérate, sí, es un jarocho, pero ¿por qué me gusta más? ¿Qué tiene? Y fue en 2001 cuando venimos el grupo Monoblanco a Los Ángeles a través de un circuito de chicanos, de artistas chicanos, para un concierto de apoyo para nosotros iniciar un proyecto en Veracruz que es el Cazón, la Casa de la Música Popular Veracruzana. Era un proyecto que teníamos en mente. Era un proyecto que ya tenía un espacio, pero era un proyecto que no tenía dinero. Entonces, Gilberto lo anuncia en Tlacotalpan, que es uno de los lugares donde se hace el encuentro más grande de jaraneros, y un chicano se acerca a mí, Marco Amador, y me dice, yo puedo apoyarles. Y pues, ¿cómo? Ah, oh, pues ya me platica de los chicanos, yo no sabía. Y, pues, pues vamos, nosotros vamos a San Francisco en mayo, pues en mayo lo hacemos. Y estuvo... En ese concierto, el grupo Somatli, el grupo Quetzal, Domingo 7, Aztlán Underground y otros que ya no me acuerdo, que no tengo el cartelito. Amigos que se hicieron al instante, amigos con los que en una plática de, del estacionamiento descubrimos que habíamos estado eh, simpatizando con el zapatismo, que habíamos estado en Chiapas inclusive. Entonces, pues eso nos generó confianza, es como cuando tienes un amigo en común y has visitado su casa, entonces así, ah, bueno, pues ya podemos seguir hablando. Y, y esta conexión nos deriva en algo que llamamos Fandango sin fronteras, liderado principalmente por jóvenes, jóvenes de veinte y tantos años, pues en ese entonces, veinte y tantos años teníamos, y, y conscientemente nos nos dedicamos a, a tejer una relación binacional, bicultural, en ese sentido muy específica entre chicanos y jarochos, y se hace un encuentro en el 2002 allá en la ciudad de Jalapa, eh, con chicanos y líderes del movimiento veracruzano, para entablar una primera conversación oficial, vamos a decir, para, para desarrollar este proyecto, qué queremos y qué no queremos. Y algo que descubrí que, que el son jarocho les traía a esta comunidad. De lo cual se habla mucho como mexicano, que si les falta identidad o si están sedientos de algo, más que eso era, era el, la dinámica, la dinámica social, cultural de interacción al mismo nivel. Si tenemos un fandango, es casi como una plática aquí alrededor de la mesa en lugar del escenario y las butacas, cosa que aquí no tenían desarrollado, no te, les faltaba ese elemento. Están muy acostumbrados a pagar el boleto, sentarse. Pasarse el show e irse, pero no había este, este fandango, esta interacción con músicos y, sobre todo, la integración de más gente del, del, de la comunidad. Y es así como empezamos a, a ir y venir grupos de aquí y grupos de allá. ¿no? Ya no sé ni dónde estoy, estoy hablando como alguien de aquí. <laughs> Entonces, i, i, iban grupos de aquí y nosotros veníamos eh, a partir del 2001. Y es cuando les decía que en 2004, ya en el caso personal, hay este desprendimiento de así como si fuera un satélite. Me desprendo y me quedo orbitando en estas tierras como un jarocho, como alguien que posee un valor cultural que, que le he dicho a la gente y, y les parece muy interesante, pero es ese que no te puede quitar ni la migra ni, ni los de aduana. ¿no? Dice, ¿Qué traes en la maleta? Lo que cualquiera puede traer, pero lo que traía aquí arriba era algo que no podían escanear. Entonces lo hemos reproducido aquí. Me, 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 me siembro en esta nueva tierra como una extensión de mi cultura. Y sobre todo cuando tuvimos esa plática de estacionamiento ¿no? callejera, me di cuenta que, que sí querían, que sí querían aprender, que era genuino el, el, la petición de enséñame, de cómo le hago, de que el, el, el brillo que despertó en ellos el sonido de la jarana fue inmediato, tal cual fue el mío. Entonces, todos esos elementos me dieron confianza para, para, no nada más el zapatismo, para decir, ok, voy a dedicarme un poco más a ustedes. Ya después quedo más anclado porque se enamora uno y cuando hablamos de amor, ya de ahí se pierde un poco la brújula. Y, y pues bueno, quedé bien, ¿no? quedé bien, todavía me fue muy bien. Le sigo. Eh, bueno, eh, por un lado, estaría bien que contaras brevemente qué es un fandango. Justamente lo que acabas de decir, que no es un escenario con público enfrente, sino es una fiesta alrededor de, de una tarima donde se baila. Y este, luego todo lo que ha, se ha generado aquí de, en, en términos de comunidad en torno al son jarocho e incluso de economía con los talleres de laudería, de los cuales además tú te dedicas a fabricar jaranas. ¿no? Sí, pues el fandango es una celebración muy bien organizada, pero muy informal a la misma vez. O sea, puede usted llegar, como dice el verso, a ver cómo le va en la traducción. El fandango es popular, baile de toda la gente, que en la tarima consciente el son sabe declarar. Nadie se ha de uniformar, tan solo ha de llegar vestido, con ropa que ha presumido, o como lo pide el momento, que el jarocho va dentro del que jarocho ha sentido. Así que. Gracias. Quiero también acotar que eh, esta tradición de improvisación en versos, este, que viene de toda una tradición del Caribe, del repentismo, eh, es un talento incluso entre campesinos que no saben escribir. Eh, hay una anécdota que, por ejemplo, Gilberto Gutiérrez, líder de Bono Blanco, competía con Tomás Segovia, no sé si aquí lo conozcan, un poeta. Migra, eh, que llega de España a México, este, muy reconocido, y competían en hacer estas improvisaciones en verso. Desde luego, Gilberto lo hacía en dos segundos, porque además en los conciertos de música jarocha se hacen estas improvisaciones, y desde luego a Tomás Segovia le tomaba semanas. Sí, sí y, entonces el, el fandango genera, genera toda un, un, una revolución en la cultura chicana, atrae a propios ajenos. Y fíjense, los chicanos y chicanas, no estoy diciendo la comunidad jarocha, la comunidad jarocha estaba teniendo sus eventos muy unidos y venían y sí, nos invitaban, íbamos. Y de hecho el encuentro de jaraneros de Los Ángeles es en donde mejor se puede explicar eh, cómo somos quienes estamos justo al lado de la tarima y después nos separamos para seguir trabajando cada quien por su lado. Pero yo estoy… Ahí, en, en el este de Los Ángeles, anidado con, con la comunidad chicana muy, muy bien eh, hasta el momento. Así que alrededor de esto se empiezan a hacer talleres con músicos que vienen de Veracruz, se empiezan a traer instrumentos, se empiezan a intercambiar con tecnología, por ejemplo. O sea, usted puede conseguir una grabadora de mano y fácil la cambias por una jarana, ¿no? porque pues, es la necesidad de cada lugar. Y este tira y tira. Ha generado riqueza en ambos lugares. Comunidades de Veracruz se han beneficiado con el recurso tecnológico de, de la gente de este lado, y después nosotros acá, pues, nos beneficiamos con, el, con el, la riqueza cultural que puede llegarnos de México. Nos visitamos tanto cuanto sea posible, y me van a disculpar, pero la idea de la frontera sí es muy fuerte para mí. No tratamos de, de brincarla de alguna u otra forma, no solo físicamente pero sí, es un, sí, sí frena, sí frena mucho, ¿no? nos perdemos de, de tener uh, gente que pueda visitar y, y compartir su arte aquí, tanto gente de aquí que no puede ir porque pues, no tiene cómo regresar. Entonces, esa es una, es una, yo, sí, yo sí vivo con esa frontera en cada proyecto que quiero armar con el son jarocho, sin embargo, no impide, tampoco impide, la tecnología nos ayuda mucho para, para observar, para estudiar en los talleres, tocamos videos de, de lo que la gente hace. Y esto ha generado hasta el día de hoy dinámicas que ya van en otra generación. Yo ya, no, yo ya no doy tantos talleres en los centros comunitarios. Antes conocía a cualquiera que trajera una jarana. Ahora ya no. Ahora ya hay como los de tercera generación de jaraneros que puedo llegar a un fandango y ya no saben. este Ahora sí que sin presunción, pero ya no saben quién soy yo, ¿verdad? Porque, Y se siente bonito, porque antes no vas a decir, oye César, ¿y cómo tocas? ¿Quién sabe qué? Oye César, y yo vengo a tocar. <laughs> y querían clase, ¿verdad? Le digo, vamos a tocar, vamos a tocar, luego les doy clase. Pero pues ahora que ya puedo llegar a un fandango, sobre todo en Santana, California, llego y tocamos como si nada y ya hay estas generaciones, te digo, de, de, de una tercera generación quizás de, de gente dando clases en los centros. ¿Y cómo empezó tu taller de fabricación de jaranas de labería? Fíjate. Fíjate que, que ese, ese amigo que, Isaac, yo conocí a Isaac, también le di clases. <laughs> a Isaac de la Rocha, a él, a él lo conocí, él fue el primero que me ofreció en su casa tener el taller. Y dice, pues, ponga un taller aquí, ¿no? Porque esto, cuando hablamos de comunidad, de, de recursos comunitarios, es, es eso, ¿no? Tiene que ser... Eh, ningún rico que viene y te da todo, de un jalón, sino es el poquito de cada quien y eso le da un, una fuerza, una unidad muy muy especial a los proyectos. Y, y bueno, pues acabé en, en un patio, no fue el de Sac de la Rocha, porque por, por otras razones, no tengo que decir. Y, y lo cierto es que ese apoyo fue, fue muy bueno. La necesidad era, era evidente porque cuando uno empieza a usar... Un instrumento nuevo, ese instrumento se va a descomponer, va a necesitar mantenimiento, y yo era el que podía hacerlo. Así que mi taller empezó en una silla, así, en una silla de estas. Ahí puse un pegamento, puse una prensa. Puse un lápiz y ahí ya empezó mi taller. Y dije, ah, ahí está mi taller. De hecho, la primera vez que me visitaron ya tenía dos sillas y una tabla y tenía más herramientas. Y cuando lo vieron se rieron, ¿verdad? ¿Ese ¿es tu taller? Le digo, sí, ese es mi taller. ¿No? Ya ahí yo ya estoy componiendo. ¿Qué era lo primero que se descompone? Una clavija que es el tuning peg, ¿no? el afinador de las guitarras después eh, hay que cambiarles el barniz para retocárselos pues eso eran lo primero y pues por eso empecé así con una silla eh, había que, que pegar alguna cuarteadura pues la pegamos y poco a poco ya con Quetzal que era con el grupo que tocaba fui ahorrando le dije a Quetzal le digo no me pagues no me pagues y hasta que hasta que le dije ahora sí con la camioneta del grupo dije llévame a, a la tienda a comprar herramientas y ya tenía el lugar me llevó todo emocionado y ya este, me bajé y ahora sí, de shopping. <laughs> Fue mi primer shopping. Le digo, ¿Qué quiero esta, quiero esta, quiero esta. ¿Tú quieres comentar algo? ¿tú? Sí, do, dos, dos comentarios. Eh, hoy en día, un negocio de chicanos en East LA que se llama Guadalupe Custom Strings provee el 100% de las cuerdas de los músicos jaraneros de México. Ese es un comentario. El segundo es de que ya. En los últimos, van 10 años que se celebra en la frontera de México y eh, en la frontera de, de Tijuana y San Diego, el fandango fronterizo que se organiza ahí en el muro, en la frontera entre Tijuana y San Diego, y vienen grupos de, de Veracruz y van los chicanos de aquí y se reúnen y cada uno de su lado hace un fandango desde las 10 de la mañana hasta el atardecer. Un, 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 ese es un comentario muy fuerte del significado, un poco... Eh, comentando lo que decía él, del, del, de que es un, es un trabajo duro que hay que hacer, porque la frontera sí existe, claro, es más difícil, hoy en día les puedo decir, porque he trabajado mucho en el medio de la música como promotor, he organizado giras de artistas mexicanos aquí durante 25 años, en este país, sin ningún apoyo, <laughs> sino con promotores locales que les interesa promover y presentar en esta ciudad o en otras ciudades de Estados Unidos a artistas mexicanos, a veces, por ahí, por suerte, nos llega el apoyo del, de relaciones exteriores, pero es muy difícil y muy complicado. Y es preferible a veces no meternos en camisa de once varas. Sí, todos estos eventos que he mencionado y, y, y todo lo que hacemos aquí es, es comunitario. Hacemos, también usamos el Kickstarter, ¿no? el Fondeadora, ahí también se usan. Y, y es así como vienen artistas de aquí para el, el Fandango Fronterizo, para el encuentro de Jaraneros de Los Ángeles, y, y cosa que no sucede cuando gente de aquí tiene que ir, ¿verdad? Eh, se murió la hija de un compañero del, bueno, excompañero del grupo Mono Blanco, me acuerdo que fue en 2010, y gente mandó dinero, ¿no? O sea, pues vamos, llévales, ¿no? Tú que vas a visitar. Entonces, esa unidad le da, le da mucha fortaleza a, a la comunidad, a la inmigración que, que vivimos cada día. Y, y es este, impresionante para mí cómo, cómo, puede, cómo puede sostenerse semejante cosa en, en este lugar. ¿no? no pensé que iba a ser posible, pensé que iba a acabar atendiéndoles para sus, la venta de su hamburguesa, <laughs> pero no, he, he sido prófugo de, de esos trabajos que son muy dignos, pero, pero he podido est estar afuera de, de esa raya. ¿no? Así que la verdad, con mucha inventiva, con mucha creatividad. Eh, generé de forma intuitiva algo que en economía le llaman holding ¿no? que es tienes tus marcas y tú eres la matriz de ellos <laughs> y, y me di cuenta que tengo laudería jarochelo porque ese es mi nickname can we see the first I just have two slides can can we see one the first one uh, no más para presumirles un poco <laughs> y, y bueno hago instrumentos entonces tengo lo que es laudería laudería jarochelo me hice papá ¿no? Y cuando todos los que han sido padres aquí o madres sentirán la presión de, de ver esa panza crecer, y después dices, ay, Dios mío, tiene que comer y educar, si tiene que todo. Entonces se, se formaliza uno más, y, y bueno, sin ánimo de presumirles, pero Jarochelo ha sido mi, mi manera de promoverme profesionalmente. Después está mi grupo Cambalache, allá arriba a la izquierda. Está el podcast, que ha sido una. Una forma también de promoción del son jarocho, de una forma binacional. Es un podcast que se escucha tanto en Estados Unidos como en México y ponemos música, comentarios. Luego tengo lo que es el CXR, que se puede salir un poquito de, de lo que es la, la música jarocha, pero nace por la necesidad de querer que la gente escuche bien. Eventos comunitarios, buenos músicos y no se escucha bien tres micrófonos ahí, medio pitones. Entonces. Empecé a comprar equipo para, para, para hacer el audio de los eventos y ahora tenemos eventos que pueden sonar muy bien. Y para una muestra de la vigencia de todo esto, este viernes voy a participar en un evento comunitario del Isai Café, que es uno de los primeros lugares donde di clases, en donde la propiedad se puso en venta y la comunidad está juntando el dinero para comprar esa propiedad y no ser removidos de ahí para que no llegue un Starbucks, un Subway, y entonces continuar con los negocios que se tienen en esa esquina de ese barrio, en el Sereno. Y este viernes hay la recaudación de fondos con base de la Fuerza Jarocha, porque son otros colectivos los que participan. Entonces este viernes voy a ir a tocar ahí para ese evento. Vamos a tratar de subir esa recaudación para que llegue hasta donde es necesaria. Y al siguiente fin de semana, el, el sábado 8. Hay un evento con varios grupos en donde voy a participar con el CXR haciendo el sonido al, al concierto a beneficio de este lugar. Entonces la comunidad te da y tú le regresas. El, el modo siempre, siempre se, se encuentra cuando se quiere y, y es, es, es algo que nos da la libertad de poder decidir qué queremos o qué no queremos alrededor de, nuestro, de donde vivimos ¿no? para, para nuestros hijos. El segundo slide, se los voy a presumir, siendo creativo, hago conciertos para, para niños con Cambalache, que es mi grupo el que está ahí arriba, Cambalache. El next, so, next slide. Les presento a, a Junior. Este es un, va a ser un libro con una historia de, de, este, de este personaje que aprende a hacer instrumentos porque tiene la necesidad de, de tocar. Porque le gustó la música y quería que le comprara a su papá, le comprara una, una guitarra, y le dijo: Pues la guitarra no la compro, la guitarra yo la hice. Y descubre que en su familia tienen la tradición de hacer instrumentos. Y, y es una invitación a las familias a que, a que continúen con, con transmitiendo de generación en generación esos valores que les dije, que cargamos desde nuestro, desde nuestro pueblo, desde nuestra raíz. Así que. I have to say, because I'm a music critic and I've done stories about Cesar Castro for NPR and for KPCC a couple of weeks ago, because of him, the Son Jarocho scene is richer in Los Angeles. So, this is a man who has worked very, very hard. And the way that I put it in the story that I did for KPCC is this is a true Renaissance man right here. In the twenty first century, he's a musician, he's an educator, he's a music maker, he does sound, and he goes in the weekends, he didn't tell you, he goes to the prisons to teach prisoners how to make music, how to lift their dignity through music. This is also one thing he does. So Cesar is the man. <laughs> Gracias, thank you. Wow. Y hablando también en términos del de valor simbólico de esta música, que además es muy diferente a los ejemplos que escuchamos ahorita de, de las bandas oaxaqueñas, eh, pues quiero evocar a Richie Valens y La Bamba para la gente que no haya escuchado el Son Jarocho, que justamente viene de una pieza de Son Jarocho, pero además. No solo es este el valor, digamos, porque lo hayan tocado, se haya tocado ya por parte de Richie Valens, sino que es una música que tiendo yo a emparentar mucho con el jazz o con el tango o con el flamenco en términos de la gran eh, el gran culto que tienen al virtuosismo de, en la ejecución instrumental, al virtuosismo, la improvisación de las rimas y en la versificación. Pero, pero también es una música de fiesta y una música que, que gira en torno también al valor de la improvisación, como en el flamenco y en el jazz basado en, en, en el virtuosismo y en la pista de baile. Los fandangos son justamente, en, eh, es música para pista de baile, que es una pequeña tarima, alrededor de la cual se ponen eh, los músicos reconocidos por la comunidad como los mejores, casi siempre son los mayores, corrígeme si digo alguna imprecisión, por favor, en la fila de atrás. Se van poniendo sucesivamente los menos este, virtuosos y hasta el final los principiantes. Ir a Tlacotalpan, a, a un fandango eh, en la sierra, este, en ahí en Veracruz, es, eh, dura toda la noche o varias noches. Este, yo les llamaba provocativamente en algún momento que eran los rapes campesinos eh, mexicanos. Este, y si te metes en esa multitud de, 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 de las filas o los círculos de los músicos, es también como una cosa inmersiva, minimalista, de, con cantidades de notas. ¿no? Y desde luego el centro de atención está ahí en la pista de baile y hay un, casi siempre un líder de, de la comunidad, casi siempre el mayor y el más virtuoso, el que va dictando los, los, los palos, se diría en el flamenco de lo que se va a tocar. ¿Quieres agregar algo en, o corregirme en no, algo de lo que he dicho yo? No, Son verdaderas bien. fiestas y eh, en México ha migrado esta, esta práctica de, de Veracruz a las ciudades. Este, en, justamente siento yo, por estos valores que permiten más para que los urbanitas, los habitantes de las metrópolis eh, se interesen y se sientan tan atraídos por esta música, justamente por estos valores de la, del virtuosismo y de la improvisación eh, que pueden ser equivalentes a estos otros géneros que ya mencioné. ¿Quieres comentar algo, Beto? Sí, nada más que el fenómeno del son jarocho no es nada más en Los Ángeles, this son jarocho phenomenon doesn't just happen in Los Ángeles. It's nationwide, and for that matter, even worldwide in some cases. But in the US, the biggest community of Son Jarocho is in Los Angeles, followed probably by the Bay Area, followed by Chicago, followed by Austin, San Antonio. There's also groups in New York, there's, uh, I think, a group in Boston and dc florida texas so it's all Arizona. over the country I'm, I'm, uh, I'm, I'm tempted to say that son jarocho effectively in the way in which mariachi was taken off in the 1940s and 50s with the, the golden age of mexican cinema which pushed mariachi sort of to be the national you know identity of whatever of of mexico sorry mariachi but son jarocho is fast replacing <laughs> that tradition in this country Y el otro comentario en términos que yo agregaría en términos de la música de Oaxaca es que escuchamos algunas piezas de muy down tempo, pero también hay piezas mucho más rápidas este, en que recordarían bastante a la música balcánica. De hecho, en algún momento dado en México organicé un concierto con Goran Bregovic y algunas bandas oaxaqueñas y fue bastante interesante el resultado. Eh, en fin. Eh, es momento de abrir a preguntas de, de ustedes. No sé si hay alguna pregunta en, la, en la, el auditorio. Allá atrás, allá no veo. ¿Alguien? Eduardo. Um, Eduardo Cruz Vázquez de la Universidad Autónoma Metropolitana se interesa por eh, conocer más datos de esta empresa de las cuerdas de las yeah. uh, granas. Voy a hablar un poco sobre el Guadalupe Custom Strings, que es un chicano, un mexicano-americano, basado en East LA, en esta localidad, en este lugar que Floricanto Center for the Arts en East LA. Es una empresa, voy a hacerlo en inglés para que no sé. Uh, that was started by one of the initial members of Los Lobos, actually, Francisco Gonzalez. He did this back in the early 1970s. And he, he realized that there's no music, you know, nobody makes these strings for jaranas because they're not the same as the guitar, as some of you may or may not know. They are completely different strings. So this guy single handedly started making his own strings because he was frustrated with what was out there in the market. Um, fast forward, 20, 30 years, the business continues, it flourishes with the, uh, the, the, the sort of growth or the phenomenon of Son Jarocho growing in the US, exploding, if you will. Well, there is more demand for that. And also, of course, the Jarochos in Veracruz and Mexico City, of course, because there's a lot of Son Jarocho bands in Mexico City, they start to figure out that there's some good strings that are being made in Los Angeles. and so uh, And so the company is now owned. By Jacob, Jacob. Jacob uh, Hernandez, a Mexican American, Chicano, who came to Son Jarocho kind of by accident, just like he was saying earlier, uh, sort of discovered it through friends. And he now effectively supplies, I, I can't quantify the amount of, you know, in terms of how much money, but I can tell you that his business is solid. He, he thrives and he lives off. I wouldn't say he's getting rich, um, but he certainly uh, is able to pay the bills. And when musicians cannot afford to buy the strings, he donates strings to a lot of these musicians. Um, so today, if you, if you go to Mexico City, if you go to Veracruz, you will know, you will find out that these strings come from Guadalupe Custom Strings in East LA. Yes, ma'am. Yes, sir. <laughs> No, bravo, Guadalupe, para nosotros los jarochos, la compañía representó este bebedero de agua en medio del desierto, porque teníamos que adaptar los instrumentos, y acuérdense que hago instrumentos, entonces teníamos que adaptarlos a las cuerdas que había en el mercado. Cuando él nos dice, aquí están las cuerdas, así que ahora sí hagan los instrumentos que ustedes quieran, pues es, imagínate, es una maravilla. Así que Guadalupe Custom Strings, un poquito al lado de lo que sea lo económico, lo que representa es muy grande. De hecho ya les dije que si quiebran yo les compro las máquinas y los contratos. <laughs> <laughs> I, I should also mention he doesn't only make strings for uh, for haranas and for requintos, jarochos. He also supplies strings for bajo quintos and bajo sextos, and mandolins, and harps, and uh, tres cubano, and cuatro venezolano, and And so on and so forth. If some of you know about the incredible the, you know, diversity of musical instruments in the Americas, he makes, they make all the strings for every one of those instruments. Charango, you name it. preguntas? Any more questions? Over here. Steven. Yeah, but, um, the new complications at the border, how much? To this activity, this I can't tell you exactly how we do it right now because yeah. <laughs> I'm afraid. <laughs> but we keep doing it and it's harder these days. Tenemos que ser aún más creativos, les dije, ante cada crisis, más creatividad. Entonces, somos. Estamos muy alertas con esto. De hecho, las invitaciones a los grupos tienen que ser muy más medidas, no, calculadas para que no, para que no infringamos en ningún eh, rompimiento de ley ni nada. ¿no? vamos a, a dejar que se calmen las aguas. La pregunta era qué nuevas complicaciones hay ahora en el cruce de fronteras. Well, I've, I've been working in this sort of world quite a bit because I, I was Lila Downs' manager for 8 years, and so I know about all this process of the visas and all that. I can tell you one thing that now it's harder for Mexican musicians to come to the US. They may have a visa, and in most cases, it must be said, they are tourist visas. They're not work visas, with some exceptions. Some of you may or may not know that it costs $1,200 for an application, whether or not you get the visa. That's another story. You have to pay $1,200 to uh, Homeland Security for that visa to be processed. If, if you get a, an interview, if you, if you look out, you get an interview at the embassy in Mexico City. Berta Seah is here. She's quite familiar with the process. I'm just repeating something that a lot of you may or may not know. Um, it, if you get the visa, you pay uh, the work visa, I think it's $180, $190 per person. So let's say you're a band of six musicians. 1,200 times 190 times six? I, I can't, I'm not good with numbers, so. Let's just say we're talking about $4,000. If you are a band of Son Jarocho that wants to play in Los Angeles, let's say Grand Performances is gonna present you downtown. Hmm, let's see, they might be able to pay you $5,000. Right, Michael? Let's say. $5,000 for your performance at Grand Performances, and then they have to pay, right? Because they're the presenter. They'll have to pay for the, the, the visas and for the application. So that's what? Almost $10,000 plus flights added up, $500 round trip if you're from Mexico City, if you're from Veracruz, that's another story. Who wants to present some jarocho in Los Angeles? <laughs>

33 percent in taxes. In other words, the artist is going to be withheld that 33 percent. Plus Plus 7 percent California. Okay, 40 percent. So in other words, if you if you're, if, if if Michael pays you five thousand dollars, 40 percent of that money has to be withheld. <laughs> right? You see what I'm talking about, Stephen? And to go back to the earlier question about theater, it's our routine Absolutely. Absolutely. And then often because the system is so backed up, you're paying extra money to expedite the visa to be able to make the date that you program. That's that right. Um, and then you, we, it, often the, the theater companies say, well, you don't have to pay us, just got, we want to do this. And we can't do that because that's illegal. That's right. So. <laughs> it, uh, <laughs> it, hmm? So, so what, what steven says basically here is that it's really not cost effective to be able to pay for all those costs that you have I mean, unless an artist is going to tour it has a tour of five to ten dates maybe we're talking you know the possibility that someone will be interested in presenting or bringing them here you know as, as an agent but if the artist is going to come and do one, one show it's too expensive it's just not worth it so I can just give you a quick example. Uh, three years ago, I organized a tour of this band from Oaxaca, Pasatono Orquesta. And I got them uh, about six, seven dates across the U.S. Thankfully, the Skirball Cultural Center, the Jewish cultural center in, uh, in, in Los Angeles, got, gave us $5,000. Where do you think the money went? <laughs> Hello. <laughs> Visas and flights. Barely made it. The rest of the tour, they, they did a show in Berkeley at Freight and Salvage, a, a, hip, a hippie <laughs> club in Berkeley. Which, thank God, they played there because that was a little extra money. But there's still taxes had to be withheld. They did a show at the Mexican uh, Museum in Chicago. Mm, that was a little. That was better because actually they provided flights, so that was good. Um, they did a show at the Kennedy Center. The Kennedy Center doesn't pay jack. they, they gave us. I think it was. $1,500 por un show at the Millennium Stage of the Kennedy Center? ¿Qué es eso? ¿For una band de like yes. <laughs> 10 piezas? $1,500, es como peanuts. ¿For una band de oh, 10 Dos cosas. Eh, una, también pagas por los instrumentos, 100 dólares a veces. Y la otra es, bueno, cuando finalmente quieres hacer tus eventos porque los debes de hacer, hemos. hemos este, usado la, la nueva técnica de que ahora es un músico el que viene y como ya hay mucho músico tocando por aquí se les arma su ensamble uh -huh. y con eso se presentan y ya tienen la forma de mostrar ellos su talento entonces cada músico visado es es un golden ticket. <laughs> para nosotros acá porque entonces puede venir y nos enseña nos inspira nos comparte su arte entonces esa ha sido una de las estrategias que hemos usado yeah. recientemente y funciona funciona porque es nada o eso any more questions ¿Más comments Thank you. <laughs> and we ought to be sure we capture this including the percentages, the stuff that uh getting that. Because it's so clear that you could make a difference with <laughs> relatively limited funds. By the way, I should comment okay. I paid the taxes of the Pasatona Orchestatour. Moi. Foreign government is going to subsidize the tour. <laughs> and when American artists are going to go abroad, the foreign government is going to subsidize the tour. We do not have a federal policy about cultural exchange support comparable to what many other countries. attitude toward cultural exchange there there is an opportunity to deal with visas somewhat differently grand performances presented south african artists that were fully paid for by the south african government they did not need to get professional visas because it, it was a cultural exchange project I, I completely agree. I mean, Michael, you're talking to the preaching to the choir here. Yes, I, I, absolutely. I, I've been in this business just like you 25 years, so I know, I know this. Um, yes, we certainly could use support of the Mexican government to help bring some of these bands here, but at the same time, there is a responsibility of presenters in this country to represent. The communities that live in this country. In other words, the LA Philharmonic should be presenting more Mexican music at the Hollywood Bowl, not just because it's Pacific Standard Time. Hello. UCLA's Royce Hall, UCLA Performing Arts, should be presenting Mexican music. Yeah, of course, with support from the Mexican government. But it's a responsibility to present Mexican music because Los Angeles is the largest Mexican population in this country, and they deserve to be seen on those stages, just like they deserve to be seen at grand performances and other places. So there is a responsibility of performers, of programmers, or presenters in this country that they need to get with the program. That's what I'm talking about. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Alguna otra pregunta? Sería la última. Sí. Eh, no sé si tengo que repetir la pregunta. Yo creo que sí se si yo todo porque estás hasta arriba. Este, pues ese sería un, un tema abierto, digamos, ¿no? Pero mucho más profundo, yo creo que, que lo que podríamos tratar en ese tema, en esta mesa, porque pues es justamente el carácter de la política cultural de Estados Unidos en contraste con la mexicana, que sigue otra tradición más dentro de la tradición de, de las políticas culturales francesas, digamos, ¿no? Pero, Vaya, es un tema muy muy complejo. Claro. Pero, y en a, perdón, pero en cuanto al subsidio de la cultura en México, yo no sé qué México leyó, pero no. O sea, por lo menos en Veracruz, el Instituto Veracruzano de Cultura está quebrado. El Estado está quebrado. Está, no hay proyecto, hay eventos, hay cacahuates ¿no? para, para que se arrebaten y se peleen, inclusive entre algunos compañeros allá. O sea, estamos muy atrasados en, en diferentes niveles. Entonces, <laughs> no. O tardan un año para pagar. Por cierto, en el estado de Morelos, y lo sé porque conozco a gente que trabaja en, en cultura en Morelos, tardan un año para pagarle a los grupos que se presentan en los festivales. ¿Qué les parece? Huh? It takes a year to get paid in, in the state of Morelos. In other places, I'm not, I'm not saying, singling out just the state of Morelos, but in other places it takes. Months and months to get paid by the so called cultural ministries. What the heck is that all about? <laughs> Michael? Yes. Bueno, es el momento de cerrar la, la, esta sesión. Eh, yo concluiría un poco en los términos de... Yo sé que va a haber una mesa donde Eduardo Cruz Vázquez justamente va a hablar de, de, de la discusión, bueno, supongo, por lo que me contó, de, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y quizás de esta mesa yo podría concluir que también a la hora de hablar de la economía cultural y las industrias culturales, pensemos también en todos estos proyectos invisibles, estos grandes mosaicos de gran diversidad de valores y propuestas culturales y simbólicas y que generan estas pequeñas economías homegrown y de las cuales justamente se estudia poco, hay pocas estadísticas y por lo tanto pasan desapercibidas muchas veces a la hora de hacer... diseños de políticas económicas y políticas culturales. Muchas gracias. Can we play um, track 9 of that CD please? I just want to go out with a little music because you know, we need to lift the spirit here. A little jarabes oaxaqueños from Banda Maqueos. Sí, un poquito, sí. Vamos a tener cinco minutos de receso, por favor. Cinco nada más.